Si las estrellas son los ladrillos que conforman nuestro universo, el Sol es la piedra roseta que puede ayudar a descifrarlo. Igual que vivimos en un planeta activo, también tenemos que asumir que convivimos con una estrella activa. El campo magnético solar interacciona con el plasma solar, generando estructuras fascinantes. Además, se liberan partículas muy energéticas y muchas veces ocurre que la Tierra simplemente se interpone en su camino. Debemos de saber cuándo ocurre en el Sol algo y cómo puede afectar a la Tierra. Es un hecho claro que el Sol va a tener un final. Seguramente antes de que se apague llegaremos a otros planetas, a otros mundos, porque tiene que haber estos mundos. Actualmente se descubren cientos de planetas cada año. Cada planeta que encontramos es de alguna forma único. La probabilidad de que existan planetas como la Tierra es bastante alta. Sospechamos que la vida puede ser algo más común de lo que pensábamos. El descubrimiento de vida en algún planeta de otra estrella cambiará nuestra percepción del universo y de nuestra posición en él. En el universo hay muchísimas estrellas. Las estrellas no viven y no brillan eternamente. En general, todas las estrellas producen nuevos elementos químicos y luego los arrojan al medio. Las estrellas que conocemos en la actualidad han sido producto de generaciones anteriores de estrellas. En el medio interestelar se han encontrado los componentes básicos que forman las moléculas que dan lugar a la vida. Somos cenizas de estrellas. Todos los átomos que contiene nuestro cuerpo han formado parte alguna vez de una estrella. Cada uno de nosotros es, de hecho, una pequeña pieza del universo. Vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. No podríamos no estar interesados en estudiar la galaxia viviendo la Vía Láctea. Las galaxias son los componentes fundamentales del universo. Han permitido descubrir nuevas propiedades como una anomalía gravitatoria a la que llamamos materia oscura. La materia oscura dice más de nuestro desconocimiento que de nuestra sabiduría. El universo es todo lo que nos rodea. Estudiando el universo podemos entender cómo nació, de qué está hecho, cuáles son sus constituyentes. Son preguntas que la humanidad necesita responder, pues simplemente por eso es importante entender y estudiar cómo es el universo como un todo. El modelo cosmológico actual da una descripción extraordinaria, sin embargo no es completo. Necesitamos una teoría unificada de la gravedad y del mundo cuántico. Con astropartículas nos queremos unificar la física de partículas y la astrofísica. Se estudian partículas muy energéticas que son testigos de eventos extremos que ocurren en los lugares más energéticos del universo. Estudiando física de partículas podemos remontar a las orígenes del universo, podemos estudiar el universo cuando se estaba formando. Es decir, la astrofísica de altas energías es la ventana que nos faltaba por abrir.